Bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues miren que hoy vamos a contestar una pregunta que nos hizo en los comentarios un amigo. Perdón que no recuerdo ahorita el nombre, solo anoté la pregunta. Y es, ¿cuánto cuesta una vaca o novilla Jersey pura pero que no esté encriada? Esa fue la pregunta que nos hizo y bueno, pensé hacer el video porque sé que es un tema que a muchos les interesa, porque es muy común que nos pregunten ahí por los precios. Así que de una en específica, obviamente el dueño decidirá, ¿verdad?, cuánto cuesta, y se basan en cómo suele estar la plaza de venta y otras cosas. Pero como yo sé que a veces me piden un aproximado, eso es lo que les vamos a decir. Según las averiguaciones, y por favor, si no están de acuerdo, díganlo en los comentarios, si han visto otro tipo de precios. Hemos investigado que una Jersey pura, que no esté cargada, anda entre $1,500 americanos, ¿verdad? Entre 1,500 como precio mínimo a 2,000 como precio máximo. Aclaro. Estoy hablando de una Jersey pura que no esté cargada. Ahora, por favor, lo que sí quiero, que ahora que he dicho esto, en los comentarios nos pongan si qué les parecen los precios así. Que si les parece bien, o si ustedes mismos dicen yo tengo y la tengo en tanto, o yo la conseguí en tanto, o en menos de eso, o en más de eso. Porque queremos ir comparando, ¿verdad? Así es que esto, como les digo, solamente es una información que hemos conseguido, un aproximado. No estamos diciendo que en tal ganadería están así específicamente donde venden la Jersey, sino que estamos hablando de que es un promedio, como quien dice, ahí tanteando, como nos han dicho algunos amigos. Es que repito, una Jersey pura que no esté cargada anda entre 1,500 mínimo a 2,000 máximo, ahí más o menos, para que uno se pueda hacer una idea. Así es que esperamos ahí sus comentarios, estaremos muy pendientes de ellos y nos seguimos viendo aquí en su canal El Salvador en el Campo.